Bueno, pues si se habían olvidado ustedes ya de sus psicópatas o de esos narcisistas familiares, parejas, hijos, hermanos, etcétera, siempre son vínculos muy cercanos los que te pueden hacer más daño, obviamente, y son los que más tardas en descubrir lo que son, lo que hacen, no tanto por qué lo hacen, porque es que eso es algo tan oculto y forma parte de su manera de ver las cosas que no sabes por qué lo hacen. Entonces no puedes entretenerte en los motivos, sino que lo que tienes que hacer es protegerte como sea. Ojo que hay gente que te ha descartado a ti, te ha mandado a la mierda después de haberte usado y luego pretende volver, pasado el tiempo que sea, cuando se den cuenta de que ya estás más recuperado, más recuperada, que vas a perdonar todo eso porque es un familiar directo, entonces les abres la puerta y vuelven a entrar. Pero si tú decides que no les vas a abrir la puerta más, ahí empieza la campaña de difamación. Y si se produce algún acontecimiento familiar que remueva de nuevo las emociones de esos miembros de la familia narcisista, también van a entrar en campaña de difamación. Queridos amigos, quería comentarles acerca de los monos voladores, de las campañas de difamación, de los jueces narcisistas. ¿Qué es esto de los jueces narcisistas? Pues miren, voy a empezar filosofando, como se dice vulgarmente. Todos tenemos una vida, un pasado, un camino recorrido, unos más largo, otros más corto, con errores, con baches, con personas que nos han hecho daño y no nos han querido bien, otras personas que sí nos han querido y que nosotros no entendimos y les hicimos daño también a ellos, no voluntariamente, pero o no les comprendimos o les rechazamos. Pero creo que todos podemos entender dónde está el bien y dónde está el mal, dónde hemos errado voluntariamente, de manera consciente, voluntaria, con intención de hacer el mal a alguien. Esto no es fácil confesarlo, obviamente. O sea, nosotros podemos estar hablando de Putin o de un cantante o de una princesa o de un príncipe heredero abiertamente, sin contemplaciones, incluso sin tener ni idea de lo que estamos diciendo. Pero somos muy celosos de contar aquello que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, si nos hemos equivocado, qué clase de error cometimos, si tuvimos intención de dañar. Ustedes saben por dónde voy, ¿no? Entonces, por supuesto que todos hemos cometido errores alguna vez, pero repito, hay errores que no son errores, son malos actos en contra de otros. ¿Los motivos? Pues pueden ser tropecientos mil. ¿Y por qué creen ustedes que hablo de narcisistas y de psicópatas? También he dicho desde el principio que yo no tenía ni idea de que estas conductas, que sí son maliciosas, que sí que tienen intenciones de dañar. Se llaman narcisistas, lo del psicópata lo hemos oído toda la vida, pero sabemos que las conductas de muchas personas hoy en día son de psicópatas, porque no tienen ningún sentimiento de empatía hacia el otro y las emociones que sienten son todas feas: envidia, odio, ira, sobre todo la envidia, el odio y la ira en contra de otros le lleva a hacer y decir cosas para herir, para dañar. Miren ustedes, los que hemos vivido en historias de narcisistas y psicópatas, terminamos no confiando en nadie. Todos los que hemos estado en trabajos y hemos tenido problemas con compañeros que nos han pasado por encima,
que nos han difamado. Todo esto que estoy diciendo no es una invención mía. Forma parte de la realidad que vivimos todos, unos más, otros menos. Unos la viven en el trabajo, otros en la familia, otros en la pareja. Y yo decidí hablar de todo esto porque yo soy una superviviente de todo esto. Nunca he querido hablar de manera personal, pero todos tenemos padres, hermanos, otros muchos no, pero hermanos y muchos tenemos hijos. Yo me he quedado solamente en el tema familiar por arriba, digamos. Pero cuando tú sabes, comprendes, has analizado y has descubierto que las personas de tu familia son las que peor te han tratado, te han difamado a las espaldas y lo siguen haciendo cuando yo no he dicho ni media palabra acerca de ciertas personas, es que no he personalizado. Yo he hablado de familias. Y si he hablado de la autoridad de mi casa, ¿quién va a ser la autoridad de mi casa? ¿El Papa? ¿O Putin? ¿O la reina Isabel II? ¿Difunta? Entonces, quiero decirles que las campañas de difamación forman parte del maltrato. Forman parte de aquellas personas que, habiendo sido culpables, difamadoras, habiendo hecho cosas muy mal hechas en contra de los demás, no solamente lo van a negar, sino que te van a acusar a ti de todo lo que han hecho ellos. Entonces, las campañas de difamación son truculentas y provienen directa o indirectamente de esas personas que te han dañado, que te han traicionado, que te han mentido, que te han difamado y lo siguen haciendo. Entonces, ¿cuál es la acción aquí? ¿Qué es lo que yo les aconsejo aquí? No hacer nada. Porque cuando tú escuchas las campañas de difamación sobre ti, manipulando las cosas que hayan podido ocurrir, mintiendo acerca de cosas que no han ocurrido y se propagan por las redes sociales, esto es muy típico, yo es que lo veo en los vídeos, ¿sabes? Pues entonces cuando ocurre eso, lo normal es que uno se sienta tan emocionalmente removido que tenga ganas de contestar, que tenga ganas de entrar a batallar, a decir eres una mentirosa, eres un mentiroso, eres un tal, eres un cual. Yo les aconsejo que no lo hagan. Les van a buscar por activa y por pasiva, les van a buscar las vueltas, les van a acusar de si estás sola porque si estás sola, si no estás sola porque no estás sola y estás con otra persona que, ¿me entiendes? Entonces, yo les sugiero que si se encuentran en campañas de difamación abiertas o encubiertas de personas conocidas o de esas personas que de las que has sido o eres víctima, que te calles, que no digas nada, que no hagas nada, porque lo que buscan realmente es eso. ¿Van a seguir difamándote? Sí, hasta que se cansen. Es que no van a parar hasta que se cansen. Entonces, si les ofreces batalla, van a entrar a la batalla con cosas mucho peores que las anteriores. Miren ustedes, los narcisistas y psicópatas basan toda su vida, pero incluso su vida personal, en mentiras y en manipulaciones. Entonces, cuando alguien les descubre, ya lo he comentado muchas veces, van a saltar como si tuvieran un resorte, como un trampolín. Van a dar un salto y van a lanzarse de nuevo otra vez a tu cuello. Y van a ir a degüello, no van a parar, no van a parar. Van a intentar que tú les salgas al encuentro y te lances a la discusión, a lo que sea, porque ellos buscan eso. Entonces, como digo, si vives solo, van a decir que es que no te quiere nadie, o tú no quieres a nadie, o que eres una persona que no eres sociable.
Si tienes una pareja, van a decir que qué vergüenza tener una pareja o cualquier cosa. O sea, es que no sé, se van a sacar de la manga lo que sea para agredirte. Y estos ataques pueden provenir incluso no de gente a la que tú hayas dejado, sino de gente que te ha dejado a ti, que te ha plantado, que te ha cancelado el contacto, que te ha eliminado el contacto de repente, por sorpresa, porque tiene algo contra ti. Tú supones que porque tiene algo contra ti, que el día anterior no tenía nada contra ti, pero en ese momento sí. Entonces, son esas personas las que de repente también tienen motivos para emprender una nueva campaña de difamación contra ti. Esto ocurre sobre todo en familias cuando hay algún acontecimiento familiar que vuelve a recolocar las membresías de la familia. Y también les confirmo que si tienes un altavoz, aunque sea muy pequeño, como ahora que el canal es mediano, porque tiene mucho trabajo detrás, anteriormente había otro, como muchos sabrán, bastante más grande, pero ahora somos muy pocos, somos mesa camilla. Pero esas personas que te mandaron a la mierda, por mal que suene, al poco tiempo quisieron volver, que era algo habitual. Es decir, tú te mandan al psicólogo, te mandan a un estado depresivo que casi ni puedes con él. Yo estoy hablando bajo experiencia, pero no he dado ningún nombre. Entonces, esas personas que te mandaron a la mierda, ahora inexplicablemente regresan con una campaña de difamación. Y dices, ¿y esto por qué será? Si me mandó a la mierda, si no quiso saber ya nunca más nada de mí, me dijo unas cuantas frases de estas lapidarias y me colgó y me eliminó. ¿Por qué entonces ahora regresa a difamar? Este tipo de actuaciones, de manipulaciones, de descargos para machacar a la otra persona son constantes. Alguna explicación tiene que tener. Entonces, a esa persona le cerramos la puerta, a esa persona que nos ha agredido, nos ha maltratado, nos ha engañado, nos ha manipulado, nos ha difamado, a esa persona le hemos cerrado la puerta y no tenemos por qué dar ninguna explicación. No estamos obligados a dar explicación a nadie. Entonces, cuando regresan con una campaña de difamación abierta, ¿qué motivos pueden tener? ¿Que no les dejas entrar a tu vida a machacarte abiertamente y por eso te difaman? Entonces hay que entender claramente que si tú tienes una ruptura, un quiebre total y definitivo con alguien porque has tenido una relación mucho más que tóxica, una relación perjudicial, porque esa persona tiene y ha tenido conducta delictiva. Todos los narcisistas sienten esa tentación, unos llegan hasta límites que ya saben y otros se quedan a las puertas, en otro tipo de estafas. Entonces, cuando tú has tenido una relación con un vínculo así, que es un vínculo consanguíneo, con alguien así, has tratado de proteger a esa persona y lo único que has recibido es más daño, más ataque, más manipulación, mentiras, traiciones y finalmente te dan la patada. Cuando regresa esa persona a por más, como he dicho, le cierras la puerta y no tienes que dar ninguna explicación. Y esto es lo que hace que esa persona te declare su objetivo principal para destruirte. De manera que si le abres la puerta, lo va a hacer en cuanto pueda. Así lo van a intentar constantemente, constantemente. Pero yo no les voy a facilitar el camino. Y como sé que están viendo los vídeos, porque si no, ¿de qué? Pues les digo desde aquí que se preocupen de sus hijos,
de darles de comer, de vestirles, de llevarles al colegio, de procurarles una buena espiritualidad y que se dejen de atacar a los demás, que estamos solos, que no tenemos a nadie, que estamos tranquilos, que no difamamos a nadie, pero se han sentido identificados con lo que digo, porque si no, ¿a qué tanto ataque? Porque además, te aseguro y te hablo a ti directamente, si no te ha gustado lo que he contado acerca de tus parientes, puede que te guste menos todavía si hablo acerca de tu vida, de quién eres tú, qué haces, el por qué, me lo imagino, pero no me preocupa en absoluto. Pero lo que has hecho tú, yo lo puedo contar sin necesidad de que nadie sepa quién eres. Tú sí sabes quién eres, tú sabrás, te identificarás con lo que cuento, al igual que te has identificado con lo que he contado de tus parientes y me atacas. Así es que si no quieres escuchar en un vídeo la historia de tu vida, no veas el canal, no veas los vídeos. Está muy claro, es muy fácil.